Me llamo María Manuela Dominga Despejo y Altaz. Nací el 20 de diciembre de 1756 en San Francisco, Quito. Soy la quinta y última hija entre el matrimonio de Luis Despejo y Eugenia Altaz. Mis padres los criaron a mi hermano y a mí con una rigurosa y muy estricta educación en el ámbito de la medicina. Esto llevó a que yo desarrollara una gran pasión junto con mi hermano por la medicina. Casi finalizando mis estudios, mi gran amigo, Lawrence Hinster, me heredó 26 volúmenes de libros de medicina, los cuales me sirvieron mucho para poder culminar con mis estudios. A decir verdad, aunque él falleció, me dejó un gran legado sobre la medicina y esto me ayudó mucho. Cuando tenía 44, me casé con José Mejía Lequerica. Él tan solo tenía 21, pero eso no nos importó porque nosotros nos amábamos mucho. Él se hizo diputado tiempo después y se tuvo que mudar de ciudad. Al mudarse de ciudad, él se olvidó de todo, de que tenía una esposa, que tenía una familia, que tenía amigos. Y me fui infiel con Gertrudis Sanalova, dejándole a ella solo como heredero universal. Ella a mí me dejó en la calle. Yo caí en una fuerte depresión porque perdí el amor de mi vida. Perdí todo lo que tenía y no tenía ganas de vivir. Entonces mi mejor amigo y hermano Eugenio me convenció de ir a vivir con Juan de Dios Morales. Juan de Dios me cuidó y me acogió como si fuera mi padre, como un amigo, como un hermano. Él me quería tanto que llegué a ser tan apegada a él. Tiempo después hubo un brote de fiebre amarilla en el país. Mi hermano me convenció para poder ir como enfermera a curar a todas las personas que más lo necesitaban. Esto fue duro porque casi me contagio y casi no podía salir de las casas. A decir verdad, esto fue muy educativo para mí, porque yo aprendí a valorar todo lo que tenía a mi alrededor y a todas las personas que estaban conmigo. Pero hubo un tiempo en que la corona española empezó a perseguir a mis hermanos. Los torturaron y los mataron. Ellos fueron asesinados por los españoles, por la corona española. Yo decidí hacer una pequeña colaboración con el pequeño diario Primicias, bajo el seudónimo Phillips. Este seudónimo me ayudó mucho, ya que pude denunciar todos los abusos que mis hermanos estaban sufriendo por las autoridades españolas. También pude denunciar todo el maltrato que las mujeres estábamos sufriendo en esa época. No podíamos votar, no podíamos ir a estudiar, no podíamos hacer nada tan solo por ser mujeres. Así me convertí en una feminista y en la primera mujer periodista en denunciar los hechos y los abusos que mis hermanos y todas las mujeres sufríamos solo por ser mujeres. Todos sufrimos mucho, más mis hermanos. Los perdí gracias a los españoles. La corona española los mató, pero no mató mis ilusiones. También me convertí en una feminista, en una mensajera y en una amiga para todas las personas que la necesitaban. Gracias a ello, logramos salir adelante las mujeres, a tener derechos, a poder votar. Todo esto logramos no solo yo, todas las mujeres. Y la muerte de mis hermanos no fue en vano. Ellos me ayudaron muchísimo a poder ir al pequeño diario Primicias. Aunque tiempo después la verdad fue descubierta, ya no creyeron más en este pequeño diario, esto me ayudó mucho. Finalmente, a los 76 años, fallecí.